The Fetus Revolver Super Deluxe CD Editions. ¿Estás con el capo? ¿Te pensaste que eso era todo? No, me faltó aperturar el otro. Lo que pasa es que no tuve tiempo, Arnaldo. Estoy en la recta final, me la están colocando a dos manos. No, estoy a full, pero bueno, ya supuestamente el mes que viene se me estaría acomodando, entregando todos los últimos laburos del verano, ¿viste? Me la pusieron, la gente vino del COVID, desaforada, ya quería fiesta. Así que bueno, esta es la versión de CD, que no tuve tiempo de aperturarla. Muchos me preguntaron si que tire la crítica, así vamos a tirar la crítica también. Aperturar y tirar la crítica de qué me pareció el remix. Así que por fin aperturo, lo tuve ahí. Mirá. Yo siempre compro las dos ediciones. Esta vez yo comenté que medio que la dudé, viste, de comprar las dos ediciones porque... ¿Qué pasa? O sea, están buenísimas, ¿no? El tema es que te las ponen, Ernesto. Pero ¿qué pasa? La de vinilazo, digo... O sea, está buenísimo tenerlo en vinilo, pero de última compras el álbum y nada más, ¿no? La versión de lujo que te trae los extras. Porque uno en sí los extras los escuchás una vez sola y listo, y de última los tenés en CD nada más. Pero a mí CD me parece que es el formato, qué sé yo, el formato como default, en inglés se dice como que es el principal para... Sabés que esto te va a durar toda la vida, sabés que... Esto lo podés, qué sé yo, viste, mismo ripear, viste, lo podés pasar a MP3, a FLAC, a lo que mierda quieras. Vinilazo más complicado, tenés que tener los equipos, viste. O sea, yo lo tengo, viste, pero todavía no los tengo conectados, así que... Pero bueno, esta es la versión de CD. Trae todo lo mismo, supuestamente. La única diferencia, que la de vinilazo traía el vinilazo en mono, viste. El álbum en mono. Este por lo que tengo... Ah, no, este también, qué boludo. Este también te lo trae. Así que te trae, sí, es prácticamente todo lo mismo. Pero bueno, el otro es vinilo. Así que, pero sí, la presentación es buenísima. Trae el librito, todo. Aunque el librito del otro... Ah, no, sí. Creo que es más grande, como la mix, el librito del vinilazo. Porque claro, sí, el vinilo es más grande. Entonces, ahí tenés. Ahí está todo lo que te trae. Dice dos CDs, sí, todo lo mismo. Trae el álbum en mono, eso no me acordaba. Te trae el EP, que trae Rain y Paper Writer, y bueno, y el libro. Está prácticamente lo mismo, por eso... Pero qué pasa, yo como las otras ediciones las había comprado, viste, las de vinilo, dije, y por una cuestión coleccionística, de consistencia, viste, ya que tenés uno, tenés de todos, viste. Y si no... Después si no, uno se arrepiente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Siempre es más grosa esta edición, porque... Pero tengo dos libracos repetidos. Ahí estamos. Nice. Entonces son, mira, hecho en la República Checa. Los chinos esta vez no facturaron. No facturaron. Los chinos hecho en la República Checa, dice ahí. Con los tubos. Y acá tenés el cosito que la gente me decía, no lo tiré, ¿para qué carajo? Y ese 5 CDs son en total. Y bueno, vamos a ver. Presentación espectacular, como siempre. Todo guacho durito. Mira todo lo que te trae. Un olorcito copado tiene. Lo aperturamos. Guacho olorcito. Y tenés, acá es donde vienen los CDs, parece un vinilazo, ¿no? Yo creo que debe ser igual, después los voy a comparar, porque qué raro que hagan dos medidas, medio al pedo, ¿no? Yo creo que es igual. Y el libraco es exactamente lo mismo. Tenés, la calidad es espectacular del libraco, ¿eh? La verdad que... Bueno, yo ya lo mostré más en detalle en el otro videazo. Está muy bueno, es a color, toda la bola, te trae todo. Todos los detalles. Fetus. Y vamos a lo que nos interesa. Te viene como si fuera un vinilazo, ¿ves? Revolver. Ahí atrás. Aperturas.
ahí tenés. Igual que el vinilazo, ¿eh? Te trae en sí la, el diseño, nada más que en chiquitito, o la de Dyrex. Siempre le dan a Dyrex. Ahora el loco tenía terrible socontrongo. Ahora tenemos Revolver, el nuevo Stereo Mix. Ahí tenés, ¿ves? Dice nuevo Stereo Mix. Acá dice Original Mono Master. Ahí abajo está el EP. Este es Sesiones 1 y Sesiones 2. Está bueno, la. Este es un mini. Lo debo haber comprado por tercera vez este álbum. Porque tengo. Yo compré el. Tengo la versión de CD, que es la que se editó en los finales de los 80, creo que es del 87, cuando se editaron la música de los Beatles en CD. Pues salió la remasterización del 2009, que eso lo único que hicieron es mejorar el sonido. Y esta, lo que le hicieron, es lo remixiaron, que es que acomodaron, viste, dónde están situados los instrumentos. Así que el disquito, todo igual que el vinilazo, ¿ves? En el centro tiene cosido de Farlowstowns. Es todo lo mismo. Espectacular. Así que bueno, el link, yo ya lo puse en el otro video, pero lo voy a poner acá también. Lo que voy a poner, para que veas lo capo que soy, te voy a poner el link para todas las ediciones de aniversario de los Beatles, ¿entendés? Porque la gente pide el capo la, ¿entendés? Es así. Así que bueno, este es el de las, el mono, exactamente igual, nada más que dice mono. ¿Qué haces, mono? Esto es bastante simple, bastante fácil de sacar. Mirá que bueno, como con el diseño, viste, original esto. Paperback Writer, o sea, son dos temas, ¿no? Acá si ves a la luz, tiene re poquito grabado ahí, no sé si se ve. Viste la... La superficie que está grabada es un pedacito nada más. Mira, ahí tenés. 45. Te lo ponen el cosito como si fuera. Está buenísimo porque así es como venían, ¿viste? Con estas boludeces, estas inscripciones ahí que ponían. Una risa, ¿no? Y esto lo de las sesiones. Esto es muy interesante, ¿viste? Pero qué sé yo, a veces. Uno quiere escuchar el álbum entero, normal, viste, ¿no? Mirá que bueno, viene como si fuera medio... Igual que el vinilazo, lo hicieron. La pregunta es, si tenés que comprar uno de los dos... Ah, y este es blanquito, mirá. ¿Cuál te conviene, la de CD o la de vinilo? Esa es la gran pregunta, viste. Porque el problema, el tema de lo que tiene el CD, yo creo que el CD... Si vos estás buscando longevidad, o sea, estás buscando que te dure toda la vida el CD, si lo cuidás, viste, te dura toda la vida. El problema del vinilo, que se va desgastando a medida que lo usás, lamentablemente es así como es el proceso, así que... Pero ¿qué pasa? El vinilo tiene un sonido muy particular, acá tiene una marca esto, qué sé yo. Yo por eso, viste, como que tenés que comprar las dos. Porque CD siempre es como que es el formato... ¿Qué pasa? Lo que tiene el CD que es un sonido limpio, ¿viste? El vinilo, por más que lo limpies todo, siempre hay ruiditos, ¿viste? Así de... Pero es la magia también que tiene la magia del vinilo que lo hace. Pero bueno, gente, bien simple este videazo, era más que nada para que vean. Yo no sé, depende mucho de uno, ¿viste? ¿Qué versión comprar? Si vos sos un loco del vinilo y, ¿viste? Comprás el vinilazo, qué sé yo. Yo para mí, si podés, obviamente, todo. Es como que es medio ridículo decirlo, ¿no? Pero obviamente, comprate los dos, como te dicen, la Play o la Xbox. Y comprate las dos. Y bueno, a veces no se puede, tenés que comprar uno solo. No sé, el formato duradero, los dos suenan bien, obviamente. Lo bueno es que estos son exactamente iguales las versiones. Pero el formato duradero es el CD. Si vos querés longevidad, decís, mira, esto quiero que me dure toda la vida... Que yo creo que es la mayoría, ¿no? Pero, ¿viste? El vinilazo... No sé cuántas... La verdad, cuántas horas de reproducción te da un vinilo, ¿viste? Pero... Ya dura bastante igual. No es que se te va a cagar, ¿viste? Rápido, pero... Pero es como el cassette, ¿viste? Yo en un momento se desgastaba, ¿viste? Si le das durísimo. Así que, bueno, gente, no sé.
es difícil, es una decisión muy, muy personal. Pero bueno, capos, ahora, esto, eso fue Lumbaxers, la parte de Lumbaxers. Y bueno, la crítica más que nada es este, el análisis bien simple, resalta mucho lo que noté y también en las otras versiones de aniversario, el bajo y la batería como resaltan bastante y decís, oh, qué casualidad, son los dos Beatles que están vivos, digo, qué casualidad, ¿no? Pero ponele, hay canciones que ponen en el Rigby que los... viste, la orquesta suena espectacular. Bueno, no, no es una orquesta, pero es como un cuarteto, creo que de, viste, las de ¿cómo se llama? De instrumentos, pero sí, sí, es zarpado. Ojo, igual, viste, la del 2009 igual suena muy bien. Lo que pasa es que el del 2009 es más para escucharlo por con parlantes, viste. Este es más, está más bueno para escucharlo este, con auriculares. Esa es la ventaja que tiene este remix, porque vos tenés la voz en el centro, ¿viste? Y los instrumentos a los costados, pero no, está espectacular, suena buenísimo, es como una experiencia nueva y sí, qué sé yo. Yo digo eso, igual no significa que tenés que descartar la otra versión, no, la otra versión está buenísima porque es como realmente se hizo, ¿viste? Pero así que bueno, la verdad muy groso, pero sí, noté que resalta bastante, viste, el bajo y la batería. Digo, qué casualidad que son los Beatles que justo están vivos. Así que bueno, gente, bien, bien rapidito, este un Baxter, sobredosis de audiofilia fue esto. Porque ahora audiofilia, como digo, viste, cada tanto, no es lo que predomina en el canal, pero cada tanto, viste, estoy mostrizando. Porque ahora tengo mucho material de muñecazos para perdurar, así que por ahora este, la audiofilia va a tomar un paso atrás. Pero siempre va a estar presente, obviamente, ¿no? Este, están poniendo ahora para Black Friday unas ofertitas zarpadas, pero Black Friday ya hice la compra potente. Ya se viene el unboxer. Primero tengo que hacer el videito mostrando las ofertas y después voy a mostrizar, ya hice la compra potente de Black Friday, ya se viene, y de muñecazo también, se viene una, un boxer potentísimo de muñecazo, así que bueno, se viene con todo el mes de diciembre, el mes final 2022, lo despedimos a lo grande acá en el canal del Capo, me fui a la mierdix, y ahora sí quedé con una mano adelante y una atrás, ya por lo menos hasta el año que viene. No puedo hacer más compras, ni un caramelo puedo comprar, pero nada, bueno, siempre hay boludeces, así, cositas, viste, como peliculitas, boludeces, ¿no? Pero juegazos, pero compras potentes, este año ya está. Así que bueno, capos, espero que les haya gustado, no se la tomen muchos y atentos porque se viene. Ahora vuelvo con todo, en diciembre, que ya se me ha acomodado un poquito el laburo, vuelvo con todo, boludo. Listo, capos. No se la toque mucho. Gracias por venir al Capo y nos vemos en otro día. The Fiddles.